Recibimos con un fuerte aplauso al señorito Facu Ambrosioni. ¡Bravo! ¡Hola, Facu! El flamante papá. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! La facha de Facu desfila hoy. Sí, la altura que tiene. ¡Facu Ambrosioni! ¡Vamos, Facu! ¡Qué altura! ¿Cuánto mide Facu? ¡Mirá la facha! Canchero, canchero. 1.86 m. Sí, muy bien, 86. Muy bien. ¿Cómo estás, Facu, querido? Y 19 años. 19. Te decían los chicos, felicitaciones. Flamante papá. Junto de Francesco Benicio. Hermosos. Y junto con More Real, hermosa More, que ya viene con su carrera como cantante. Sí, lo están lanzando. Que ahora nació Francesco. Todo junto. Mucho cambio, pero cambio lindo. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, te cambia. De un día para otro cambió todo. ¿Cómo te encontrás en esta faceta de papá, de jefe de familia? ¿Han conformado una hermosa familia? Bien, tranquilo, es distinto. No es lo mismo, estábamos los dos solos, que ahora somos tres, que son otras responsabilidades. Son distintas cosas que... De un día para otro cambió. Contanos tu día a día ahora. O sea, ustedes se levantan a la mañana. ¿Quién se levanta a la noche? ¿Quién le cambia los pañales? Ahora por estos días tenemos a una enfermera que lo está cuidando de noche. Porque muy poquito que nació, entonces tenemos una enfermera. Pero después, el primero que se levanta siempre soy yo porque me voy a entrenar temprano. ¿A qué hora? A las 7. ¿Y cómo fue el momento del parto? Tengo entendido que More tuvo cesárea. ¿Vos entraste? ¿La acompañaste? Sí, entré. Ellos le avisaron el día anterior de que iba a ser parto porque no tenía dilatación, entonces... Bueno, el día anterior tenía mucho miedo, estaba cagado. Sí. Hasta las patas y después fue tranquilo, entré. Soy muy cagón, por eso no. Igual no se ve nada porque está la cortina en el medio. Claro, pero después la bajan y vos ves cómo lo sacan y todo. Claro. Y lo presenciaste vos. Todo. ¿Y Jorge también o no vos solo? No, yo solo. Jorge estaba abajo. Claro, claro. ¿Y cómo? Nos contabas un poco para el día a día. Vos te levantás muy temprano, 7 de la mañana, te vas a entrenar. Queda More con Francesco, está esta señora que los ayuda. Claro. ¿Y cómo discurre el resto del día? Y después, bueno, yo vuelvo tipo 11, 10, como estoy con ellos. Y después a la tarde me voy a trabajar a la AFA y ellos se quedan solos hasta las 7 y media, 8. ¿Y cómo es estar alejado del bebé? ¿Lo padecés? ¿Lo sentís mucho? Me imagino que te deben estar dando ganas de estar todo el tiempo con More y con Francesco. Claro, ahí ese que digo, no, me quiero quedar, pero bueno, no. Es lo que toca y hay que aprovecharlo. Claro, claro. ¿Y ella como mamá, cómo la ves? Se veía antes muy maternal, con el deseo de ser madre. Re bien, tiene un... No sé, le salió de adentro el espíritu de madre, no sé. Re bien lo trata, le da la teta muy bien. Ahí estamos viendo imágenes, mira, de Jorge. Abuelo, va a ser un abuelazo, por supuesto. No, mirá lo que es hermosita. ¿Cuánto pesó? Pesó 2.900, pero viste que después cuando... Bajan un poquito de peso. Sí, ay, no, es una pulita. Me imagino qué importante, ¿no? Para More, porque los dos son muy jovencitos. More tiene 20 y vos tenés 19. Bueno, si todos ya son lo suficientemente adultos como para asumir esa responsabilidad. Pero a mí me emocionaba mucho ver el día a día del embarazo, ¿no? De la gestación de More en el Instagram, cómo los fans iban en algún punto interactuando con ella. Cómo ella iba subiendo cada uno de los estadios, de los tramos de este embarazo. Sí. Pero el video, el Hello Baby, una canción muy linda, tiene un video muy lindo. Sí. Es un poco el compendio, el resumen de lo que ustedes han sentido durante estos 9 eternos meses esperando la llegada de Francesco. Claro, es muy dulce, claro. Esa canción. Sí, claro, ella en realidad canta cumbia, tipo... Tiene carina, una voz muy linda, sí. Morena. Y bueno, dijo, no, para lanzar el primer tema, digo, voy a lanzar algo para mi hijo, dijo, y... Bueno, le hizo el tema ese y... ¿Lo compuso ella? Con otro, el representante y gente que lo iba ayudando y le iba tirando frases. Claro. Claro. Pero bueno, la mayor de las frases principales las tiró ella. Claro. ¿Te recordás alguna de las frases de la canción? Yo vi el video, lo escuché. ¿Recordás alguna frase que para vos sea como muy significativa, que te haya llegado? ¿Cómo sentirte? ¿Te siento adentro? Algo así, es una parte que es la parte más linda, la que más me gusta a mí. Claro que sí. Y claro. Cuando lo vemos ahí en fotos, vos que lo ves, ¿es parecido a quien amore? ¿Le ves algo tuyo? Yo, ¿al bebé? No le veo nada a mí, pero todos dicen que es parecido quizás, los ojitos, puede ser. Dicen que es igual a mí, pero yo no le veo nada. La nariz es More. Es de More. Sí, de More. Sí. Facu, ¿y tenés miedos, dudas? ¿Le preguntás a tu familia? No sé si tenés hermanos, amigos que ya sean papás. ¿Pedís consejos? Tengo una sobrina que es mi hermana y un amigo que fue papá hace poco también. Pero no pido consejo, no. Es como me va saliendo día a día. Capaz que sí, pregunto, che, ¿cómo se hace esto? Claro. Así, pero no. ¿Cómo fue cambiar
el primer pañal? No, fue... Eso es tremendo. Caótico. Sos claro. un valiente. ¿Cómo se pone? No, encima me da... Como muy chiquito, me da la, claro. lastimarlo. Claro, ¿viste? Claro. Y no, encima la primera... La primer postre, sí. sí. No es como sí. todo normal. No, no, no. Negro. Ya, petróleo era. Y el enfermero me decía, pero tenés que cambiarlo vos. No, pero me da asco, no sé qué. Es la primera después, vez. Después te acostumbrás, ya no te va a dar más asco. No, ahora yo lo cambio y ahora en 2 minutos lo hago, pero la primera vez me recostó. ¿Y cada cuánto toma teta? Cada 3 horas. Cada 3 horas. O sea, sí, que toma la teta y toma mamadera. La mamadera. Ah. O sea que Mori prácticamente no está durmiendo, lo hace en forma intercalada. O claro, sea, 3 horas, se vuelve a dormir, 3 horas. 3 horas, la teta. Duerme. A la siesta aprovecho para dormir mucho. Claro. Que claro. ahí el bebé descansa 4 horitas seguidas. Y a la noche, bueno, ahora sí está descansando porque, bueno, a la noche la enfermera le da la mamadera. Claro, ¿la mamadera es suplemento o ella claro. saca leche? No, suplemento. Es suplemento, eso lo hace dormir mejor sí. a la noche, le cae claro. más pesado. Y es bueno, y queda... sí. ¿Se duerme o se levanta bastante a la noche? No, es buenísimo. ¿Se ve tranquilo? Sí, es re tranquilo, solamente que cuando llora parece que no le dimos de comer nunca. Claro. Que no. lo estamos matando, pero no. Ayer cruzamos al kiosco al frente y dice... cierra a las 10 y dice, ayer cuando me iba sentía los llantos, imagínate al frente se siente porque parece claro. que lo están matando. Y en esas noches de vigilia, ¿vos acompañás a More o vos, o tu postura es un poco, bueno, yo necesito, porque vos laburás todo el día, sí. necesito dormir por lo menos 7, 8 horas, no, yo me voy a otra habitación, vos ocupate de Francesco? No, la primera y la segunda noche en la clínica fue... Nos vencía el sueño los dos, sí, ya estábamos. Sí. Nos dormíamos y el bebé lloraba y ya pensábamos que estábamos soñando que lloraba. Claro. No, que además no dormís, es como que claro. descansás, pero no dormís profundo. No, no dormí. Y bueno, y después sí, ahora que está la enfermera de noche que nos ayuda, podemos descansar más. Claro. 6 horas por lo menos seguido dormimos. Y Facu, para conocerte un poquito más a vos, porque recién decías que trabajás en la AFA, esto que la gente por ahí no sabe porque está como el rumor de que son unos mantenidos de Jorge. Está bueno que lo cuentes. Vos a la mañana vas a entrenar, ¿vos tenés contrato con el club? ¿O con el club no. Todavía no. No. Pero bueno, todavía sos chico y claro, se puede. Claro, me queda un trecho todavía. Sí, hasta los 21, 22, sí, ¿no? 22. Sí. ¿Y después trabajás en la AFA a la tarde? Claro, que ahí sí tengo mi sueldo, mis cosas. ¿En qué sector? En la parte de compras todavía. Ah, muy bien. Ahí sueldo fijo. O sea, vos sos el... En este momento mantenés el hogar. Sí, no sé. A veces Jorge nos ayuda porque... Sí, no, siempre los papás. Sí, obvio. Sí, claro. Como a todos. Sí, muy bien. No alcanza porque... Son chicos aparte. Son claro, chicos, no. son muy jovencitos. Y estamos en una realidad muy, muy difícil. Claro. En la cual, cuando uno tiene la fortuna, ya sea tus padres o el papá de Morena, de poder, digamos, contribuir un poquito, aportar, que aparte lo hacen desde el amor los claro. abuelos, ¿no? Quieren que a su nieto no le falte nada. Está bueno también contar con eso, ¿no? Sí. Ay, perdón. Y vos, en base a tu pasión por el fútbol, contanos un poco. ¿Jugaste en algunos equipos? Sí, jugué. Vine de muy chico, vine a los 13 años y jugué en Independiente, Argentino Junior y Temperley. ¿Sos delantero? Sí, no, defensor. Ah, defensor. Sí. ¿A los 3 entraste a alguna pensión del...? Sí, del... ¿Y cómo es, Vipo? Viste que se dice mucho también de las pensiones de los clubes. Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, el primer año me costó muchísimo porque con 13 años era muy chico. Y estabas lejos de tu familia, claro, también. Eso es muy cruel. Tenía que estar a 900 kilómetros de mi casa, claro, sí. que estoy con chicos que no son mis hermanos, son compañeros. Pero al pasar el tiempo se van haciendo tu hermano porque claro, viví más con ellos que con tu familia. Claro. ¿Y alguna vez tuviste alguna propuesta fuera de lugar? ¿Viste esto que se rumorea de que los chicos para conseguir los botines o...? Lo que pasa es que yo desde que llegué a la pensión eso era habitual porque hay chicos que vienen de lugares muy bajos, uh-huh. que vienen de, se cuenta, del Chaco, Formosa, sí. Salta, pero de lugares muy, muy bajos, entonces, y le dicen, te compramos unos botines, te damos 1.500 pesos y capaz que ellos tienen 50 pesos para ir al colegio y pasar toda la semana con 50 pesos. Claro, claro. Y con 50 pesos, está bien que esto fue hace años, pero no te compra nada con 50 pesos. Claro, tal cual. Tenés que estar 7 días, ir al colegio 7 días y con 50 pesos te compró un solo día, te compró algo claro. rico. Sí, esas propuestas eran algo habitual. Claro, eso es, yo de que llegué era como algo normal que pasaba ahí. Yo, gracias a Dios, tenía mi familia que estaba bien económicamente claro. en ese momento y bueno,
siempre me pudo ayudar, me pudo comprar mis botines. No, claro. Pero hoy compras un botín, sale carísimo. Sí, si no tenés alguien que te ayuda. Sí, tal cual. ¿Y cómo llega a tu vida More? ¿Cómo la conoces y qué te enamoró de ella? No, More, yo iba, bueno, para Semana Santa, para fin de semana largo, que teníamos libre. Me iba para Córdoba de mi familia, entonces salgo a bailar con mis amigos de Córdoba y la cruzo en un boliche, en un baile, si es allá en Córdoba, que está tocando las bandas. Y bueno, y ahí le pedí el número, charlamos unos días, después no hablamos más porque ella tenía su pareja y yo después al poquito tiempo me puse de pareja también, ya de chico. Y no, y después seguimos hablando. Después de vuelta en Córdoba, los dos vivíamos acá, pero en Córdoba nos veíamos. Es raro eso, sí. Que se conocieron allá. Y bueno, me invita a desayunar, fuimos con un amigo a desayunar y una amiga de ella. Y ahí quedó buena onda, era muy humilde, muy... Sí, por más muy que, amoroso. Por más que era la hija de Jorge, sí. Y era muy conocida y todo, era como si fuera una perfil más. Perfil bajo. Es sencilla. Claro. Muy sencilla, la verdad. ¿Qué te enamoró de ella? No, lo buena que es, lo que... La forma de ser, cómo es. Es compañera. Claro, compañera, sí. Ella te da todo sin a cambio de nada, ¿no? Y tiene personalidad, eso claro, sí. Sí, sí, cuando no le gusta algo te lo hace sentir. Es frontal. Muy bien. Che, esto no me va, o te lo dice. De alguna forma te lo dice. Sí, ¿no? Sí, te la hace de notar. Escúchame. Sí, sí. ¿Y ha podido ya componerte un tema vos? Hello Baby es para Francesco. Ya. Si lo compuso, no me dijo. Todavía no, pero. Oiga, pero sí, ¿no? Pídaselo. No. Eso le tiene que salir ella, pero. Mientras haga su carrera y haga lo que le guste y lo que ella sueña. More anhela mucho crecer, digamos, como artista, como cantante. A ella le gusta mucho el tema del canto, ¿no? En casa se pone canciones en YouTube y. Canta se pone todo. A cantar. ¿En serio? Vamos en el auto, hace cuenta cuando viajamos a Córdoba que vamos en el auto, va cantando. Es su pasión. Claro, sí, a ella le gusta mucho, entonces si a ella le va bien, yo me pongo contento. Bueno, yo recién te preguntaba, ¿no? Si en algún momento a More se le cruzó por la cabeza componerte una canción. Sí, sí. La respuesta, ¿cuál fue? Hay que preguntarle a ella. Está More en línea. ¡Qué genial! ¡Hola, More! Un placer recibirte. Felicidades, Tommy Dente y todo el equipo aquí de Siempre Hola, Show. More. Te mandamos un beso. Hola, hermosa. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Un fuerte aplauso. Bravo, para vos. Felicitaciones. La amante mamá. Te felicitamos, ¿eh? Estás feliz, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este estadio de tu vida? Que te encuentra como mamá y un Francesco hermoso. Bueno, con Facu, conformando una familia muy linda. ¿Cómo estás vos? Bien, contenta, por suerte. A ver, justo sacándome unas fotos al bebé y bueno, nada. Pero tranqui. ¿Cómo Bien. Es Facu como papá? ¿Cómo lo notás? Dijo que le cambió el pañal a Francesco. ¿Cómo lo ves vos? Sí, le cambia todo el tiempo el pañal. Es mejor. ¿Te ayuda? Porque a veces después el padre, viste, sigue con sus cosas y vos te tenés que hacer cargo de todo, del bebé. No, sí, ayuda un montón él acá en mi caso, sí. Eso es muy importante. ¿Hay canción ya para Facu? Recién le preguntábamos a él. Hello Baby es un tema hermoso dedicado a Francesco, que ahí lo vemos en pantalla, que no puede más de lindo, More, de verdad. ¿En algún momento se te cruza por la cabeza una canción para el papá, una canción de amor, una declaración de amor? Sí, pero bueno, todavía no tuve tiempo. ¡Alpa! Un sí, ¿eh? Un sí. Ya se viene. Un sí. Pero ahora todavía no tuvimos tiempo aún. Y no, claro. El bebé demanda mucho, mucho tiempo. Sí. ¿Y no dormís nada, o sí, More? ¿Cuánto estás durmiendo por día? No, bastante. Normal, bastante, no te digo lo que dormíamos antes, pero claro. Sí. Mi amor. ¿Cuánto más o menos? ¿Cada cuánto se despierta la noche? Y cada 3 horas quiere comer. Le tenés que dar la teta sí o sí. Claro. Sí, toma la teta y la mamadera. Claro, bueno, el arduo trabajo de ser mamá, More, ¿no? Claro. More, cuando uno es mamá primeriza, siempre se apoya en su mamá para que la aconseje con todos los miedos, con el día a día del bebé. ¿Vos en quién te apoyas en estos días? En Facu no tengo más que eso. En Facu. Y con tu hermana también. Con Rosy. Sí, pero mi hermana no tiene idea. Claro. Bueno, pero te puede ayudar en el día a día, acompañarte cuando no está Facu. Nosotros nos mudamos a Devoto y estamos bastante apartados, por así decirlo, más de Capital, entonces como que no tengo que ir yo para aquellos lados y la verdad que prefiero quedarme en casa. Claro. ¿Y la mamá de Facu?
¿Tu sí, mamá? Gladys, un beso a Gladys. Estuvo unos días y bueno, ahora ya tiene que volver a su trabajo, entonces se fue. Pero ayudó y... Pero pensamos que era más complicado igual. Claro. Mira qué bien. Evidentemente es, qué un, bien. Es un nene bueno, Francesco. ¿No? Es, sí, se porta bien. Es un bebé bueno. Sí, es muy buenito, solo llega cuando está con cólicos, sí, sí. Cuando quiere comer. Claro, no llora mucho. Sí. Che, ¿a quién lo ves parecido físicamente? No sé, ¿qué dijeron los abuelos, los tíos? ¿A quién lo ven parecido físicamente? Dicen que tiene una mezcla, pobrecito, muchos sí. Me pareció. La nariz la tiene como mía, después yo sí. Creo que es parecido a Facu. Ay, qué lindo. Claro, claro. Vos decís la nariz de tuya, More, y el resto de Facu, los ojos. La a mirada. Ver, pongamos una foto nuevamente de Fran. Ay, son los dos muy lindos ustedes. A ver el bebé precioso. Ay, no, rapado, Fran, mi vida. Rapadito, sí, mamá. Sí, qué lindo. ¿Y cómo fue el momento del parto? ¿Cómo lo vi? ¿Tenías mucho miedo, More? Yo iba por parto normal y... Empecé con muchos dolores en la semana 38 y el médico me dijo, te inducimos el parto si querés, claro. Pero no sé si vamos a llegar a parto normal de igual forma, ay, hermoso. Te conviene hacer cesárea, entonces bueno, nada, y fui a cesárea directamente. Claro. Claro que sí. ¿Y qué pasa internamente, digo? Si vos tuvieses que describirnos qué siente una mujer al transformarse en mamá, digo, dejá que hable tu corazón, dejá que fluya, ¿en qué aspecto sentís que está cambiando tu vida? Ahora con la llegada de Francesco, ¿no? Sí, yo creo que en todo, no sé, ahora vivimos para el bebé. Uh-huh. No se puede explicar, es como que es otra cosa, ¿no? La prioridad pasa a ser otro ser humano, ¿no? Sí, sí. El resto es circunstancial, claro que sí, claro que sí. No, y es alguien que te va a acompañar toda para toda la vida. Es... Sí, sí, no sé, como te digo, no se puede explicar lo que sentimos por Fran, pero bueno. ¿Y te lo demandan mucho? Bueno, lo vemos a su abuelo, a Jorge, muy baboso, ¿te lo pide mucho? ¿Cómo es? Bastante, la verdad. Sí. Ay, obvio. Pero bueno, nada, qué sé yo, también entiendo en mis tiempos y bueno. Claro. Y recién tiene 9 días, Francisco. Es muy chiquito. Y tampoco puedo estar llevándolo acá para allá. Che, mira, More, en este momento estamos viendo en la pantalla una imagen que es muy significativa para los padres, que está Francesco agarrado de su manito al dedo de no sé qué, del dedo de Jorge. Jorge. Qué fuerte esa imagen, ¿no? Sí. Cuando los bebés se aferran a alguien con su manito. Sí. Es muy fuerte. Qué lindo, ¿no? ¿Y cómo fue para vos el haberle presentado a la familia, tanto tuya como de Facu, a Francesco? Me imagino que una emoción desbordante, More. Sí, bueno, todos nos fueron a conocer, bueno, pudieron viajar los papás de Facu para acá y, bueno, el papá fue a la clínica, así que nada, lo conocieron, todos lloraban. Claro, claro. Espera, hagamos una cosa. No, se le quiero pagar, no, después ya fue como algo más tranquilo. Oh. Claro que sí, bueno, vamos a revivir ese momento, si te parece, el momento en el cual el resto de la familia conocía a Fran, el momento en el cual sus papás, More y Facu, decidían presentarle al resto de la comitiva familiar al pequeño, al pequeño recién llegado. Miren. Los ojitos hermosos. Hola, tatita. Hola, tatita. Estoy recién salidito. Está en casa. Vine a visitar al tata. Hola, tata. Estamos todos acá. Don't leave me dry.
qué lindo. Imposible no emocionarse, More, Facu, ¿no? Con estas imágenes. No, sí, sí. Es algo único. No se vive todos los días, por eso lo, cuando estuve en el parto dije que era lo único que oí lindo, no sé. Caíste cuando ahí lo viste en el parto, ¿no? No, no sé si caí. Ahora que van pasando los días, sí, voy cayendo más porque era como algo, no sé, algo que llegó de la nada, no se sé. Fueron dos del departamento y entraron tres. Eso debe ser muy loco. Y además, bueno, para el varón es diferente también, sí, porque la mamá lo puede sentir en la panza. El varón como que acompaña desde otro lado. Cuando lo ves, ahí, viste. Sí. Claro, sí, sí, no era algo único, ¿no? Como no podía entender cómo de una panza salía una vida y... Claro. Es un milagro. Claro, distintas cosas que no caían en el momento. Claro, ¿querían ser ustedes padres jóvenes? Porque siempre estuvo la idea de familia. Bueno, sí, como que... te digo, More siempre muy maternal. Claro, no sé si tan jóvenes, pero bueno, se dio y por algo será, sí, ¿no? Claro. Obvio. Sí. ¿Y proyecto de casamiento? No, falta todavía, creo. Falta. Ahora tienen el casamiento. ¿More está? ¿Seguimos con More? Sí, pregúntale. Y acá estoy. A ver, ¿cuál es la pregunta? More, ¿te gustaría que Facu te proponga casamiento cuando el bebito esté un poquito más grande? Bueno, cuando Francisco esté más grande, sí. Y ahora, More, van a ir al casamiento de tu papá. Seguramente que sí. Es la probabilidad grande. Pasa que, bueno, Fran es muy bebé, no sé si claro, vamos a poder estar todo el tiempo, pero un ratito. Un ratito, claro, un ratito. Claro. ¿Cómo te llevas con Romy? Bien. No nos conocemos mucho, porque bueno, yo viste que el año pasado seguimos distanciados mucho, así que, pero nada, o sea, lo que nos conocemos es, claro, es re bueno con nosotros, y nada. Bueno, ahí no tenés... tengo tanto conocer como conocí otras parejas de él porque yo conviví con otras. Claro, pero Rocío las puede conocer más que yo. More, Facu lo dijo que el bebé vino a unir. ¿Crees también lo mismo? ¿Que vino a unir la familia, Francesco? Y sí, creo que sí. Claro, claro que sí. Sí, de a poquito. Pero claro, se van que fluya las cosas, sí. Che, More, y durante el resto del día. Bueno, supongo que debes estar íntegramente abocada a la crianza de Fran, pero bueno, vos sos artista, sacaste tus temas, te encanta cantar. Digo, un emprendimiento también de accesorios, ¿no? De accesorios, sí. Sos empresaria, digo. ¿Cómo hacés para distribuirte los tiempos y cumplir con todos los menesteres? No, y ahora desde que nació Fran, todavía no hice nada, por así decirlo de alguna forma. Claro, claro. Y bueno, recién pasó una semana, pero en sí es volver a retomar clases de canto y volver a todo. Claro. ¿Y qué te pasa ahora cuando escuchás el tema? Que es muy linda esa canción. Yo recién le comentábamos a Facu, el tema Hello Baby. ¿Qué te pasa ahora cuando lo cantás o lo escuchás con Francesco en tus brazos? Nada, es como que me da mucha ternura, es como que me da mucha tranquilidad. Tenía bastante... ¿Cómo, More? Tenía mucho miedo en el embarazo, ¿viste? Porque a veces lo sentís en la panza, a veces no, entonces, ¿viste? Tenía miedo. Y bueno, pero ahora ya estoy tranquila. Claro que sí. Ahora bueno, a disfrutar. ¿Y cómo te imaginás a Francesco el día de mañana? Digo, porque vos tenés cualidades artísticas, Facu deportivas, digo, viste que eso está en los genes. No sé, ¿qué te gustaría que fuese el día de mañana Francesco? Uno siempre también como papá deposita ciertas expectativas, si bien es un bebé recién nacido, pero viste que uno siempre tiende a pensar. ¿Qué crees que...? En realidad lo que a él le haga feliz, pero bien. Bueno, nada, creo que le haría más feliz al papá que jugar al fútbol. Que sea ¿es así? Un jugador. Sí, me encantaría que jugara al fútbol. Facu es buen jugador, sos buen jugador de fútbol, ¿no? Sí, creería que sí. Buen defensor. ¿Vos qué decís? ¿Es buen defensor, More? No fui a muchos partidos, pero sí, lo poco que vi, sí, no entiendo mucho el fútbol tampoco. More, y Francesco es de Talleres, ¿no? Ya está de como River, socio. De River no, como el abuelo, ¿no? Me parece que es de Talleres. Es de Talleres. Muy bien. Es de Talleres, no queda otra. Y bueno, hagamos la cosa, conformemos las dos familias, Talleres primero y River después. No, querido, River no. Segundo nunca. River segundo nunca, pero prefiero que esté segundo antes que nada, ¿o no? No sé. No, vos, More, ¿de qué sos? ¿De cuándo sos, More? Bueno, voy para donde va el viento. De Talleres. Ya fui a todos los clubes, claro. Claro. More, Talleres. Escúchame, qué lindo haberte tenido. Te felicitamos.
Le mandamos un beso grande a Francesco. Y es muy lindo dialogar con ustedes y conocer un poquito más íntimamente el dinamismo de la pareja. Se nota que hay mucha energía y que se quieren mucho. Y les anhelamos de todo corazón que el bebé, bueno, que el bebé crezca en un hogar sano y feliz. Ahí está, ahí es donde va a recibir la tarea de ustedes. ¿Sí? Dale, todo bueno. Muchas gracias. Gracias, amor. Un beso. Le esperamos beso. Pronto cuando quiera venir. Pronto, Nos encantaría que cante un tema acá cuando ella quiera. More, ¿estás ahí? Se fue. Vení a cantar Hello Baby acá al piso, ¿querés? Bueno, dale. Qué linda. Chao. Un beso grande, More. Qué amorosa que es. Facu, piacere. Esto en comunicación no verbal es negación. ¿Estás nervioso? No. ¿Seguro? No, sí, sí. Siempre ponerme así o estar jugando con la mano. ¿Te sentiste bien? Sí, perfecto. Un placer. ¿Qué van a cenar hoy? ¿Quién cocina? More. Ahora, ¿qué cocina, More? No sé, milanesa seguro. ¿Sí? Qué rico. Sí, el mejor. La vamos a ir a visitar. Sí. Al horno. Todo al horno. ¿Con qué? Con puré. Con papa, puré. Para mí no hay mejor plato que la arroz, me encanta el arroz. Arroz blanco con queso. Con queso, con queso rallado. Con queso rallado. Posta, te juego. Gracias, Facu, querido. No, gracias. Un placer, gracias. Un fuerte aplauso para Facu Ambrosioni, el papá de Francesco. Qué lindo haberte tenido. Gracias. Vení, Martincito, tenés que hacer el chivo. Sí, pasa. Permiso, Bienvenido, no pasa Martín. Nada. Sale, Facu. Entra uno, sale otro. Como no, pará, estamos con el especial. Hay que contarlo. Sí. Estamos grabando, entonces llega un poquito más tarde por eso, pero falta igual y para que no salga al aire. No tu ausencia. Sí, oh, gracias, te quiero mucho. Bueno, te hoy es tu momento, San Juan. Martín, sí. Te invita a descubrirte, a explorar, a soñar, a encontrarte con vos. Viví experiencias únicas. Claro, Tommy, porque San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos. Mirá. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Fuerte el aplauso para esta gran ¡Eh! Espectáculo. Hola, hola, Sammy. Hola, mi amor. Perdón, señores. ¿Cuántos colores? Siempre show. Sí. Vamos, exclusivo Sandra Villarruel. No, hermosa, Ahí va, con la música. Muy bien. Es como el vino, ¿no, Tommy? Ahora, estaba pensando en esto. El vino. Sandra es vecina y siempre me encuentro. Y la he visto en el supermercado sin maquillaje. Sí. He hecho un desastre. No. Nada más de lo odiosa que es. Impecable. Lo dije. Me lo dice cada vez que me ve. Yo digo, este chico necesita un oftalmólogo. Bueno, mi amiga, yo no sé. No puedo ser objetivo porque la amo. Mirá las piernas que tiene. Increíble. Adiós. ¿Decís la edad o no? Sí, 55. Ah, muy bien. Una piba. Sí. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Contenta de estar acá. Un placer. 2019 con muchos proyectos. Has comenzado tu obra de teatro. Sí, ¿no? Navaja en la Carne. Estoy re feliz. Tienen que venir a verla. Vamos a ir. Ya le había dicho a Belén que está complicada por el programa, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pueden venir el sábado. Los sábados, viernes y sábados, 21 horas, en el Teatro Empir, que no lo conoce mucha gente, o sea, no es conocido popularmente, pero es un teatro hermosísimo. Uh-huh. Ahí estamos viendo imágenes. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Navaja en la Carne, ¿no? Es un drama. Navaja en la Carne. Y ese es Juan Pablo Rebuffi, sí, es conocido, Juan Oscar Pablo. Jiménez. Ah, sí, bueno. Sí. ¿Hay imágenes? ¿Fuerte? De alto voltaje. Sí. A ver, hay una pequeña sinopsis de la obra. Trata de tres personajes marginales, uh-huh, donde circulando, uh-huh, de víctima a victimario entre los tres. Uh-huh. En algún momento unos son víctimas, otros son victimarios, y los tres estamos realmente en una situación caótica, degradante, y es una propuesta de Antonio Leiva que es maravilloso. El libro es de Plinio Marcos, que es el maestro del teatro maldito brasilero. Ah, sí. Y la adaptación es de Carlos Matu. Que Dios lo tenga en la gloria, sí, que lo amo. Él fue el que me descubrió hace 4 años para este papel y no lo pudimos hacer en el momento. Y después Antonio me llamó el año pasado y me dijo, vamos a retomar Navaja en la Carne. Y tenemos un equipo maravilloso. ¿Dónde te pueden ir a ver? En Hipólito Yrigoyen, 1934. En el Empir. Es lindo ese teatro. Sí, tenés un restaurante maravilloso en la esquina. Sí, enfrente al teatro tenés estacionamiento, si no conseguís. Esa es clave. Claro. Y los viernes y sábado no hay lío en el Congreso, porque está a pasitos del Congreso, así que ¿cuál es está el horario? ¿El horario? A las 21 horas, bien, viernes y sábado. Bueno. O sea que hoy, de acá me voy directo al teatro. Sí, Sandra, claro. Sos súper joven y te ves re bien. Pero ¿cuántos años de laburo? Vos empezaste muy jovencita en la tele. Sí, yo empecé a los 18 años. Sí, en 17 y piquito, ya casi 18. Empecé en el loquero. Con los más grandes. Sí, todos los más grandes. En el loquero en la revista empecé. Sí. Y empecé con los grandes.
pues empecé con Porcelo, Olmedo, claro. Estaban los Pimpinela, después se fueron los Pimpinela y fue Valeria Lynch, Moria Casán, Patricia Dal. No, grosos, grosos de verdad. Yo era la última bailarina, obviamente, ¿no? Pero te hiciste tu lugar, Despacito. Claro. Sí, sí, bueno, al toque hicieron una película que se llamaba... ¿Las gatitas? No, no, eso fue 6 años después. Se llamaba Los fierecillos se divierten, una cosa así. Indomables. Los fierecillos indomables, ¿no? Algo así. ¿Con Luis Albinoni? Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo que ellos entraban a un teatro y estábamos todas vestidas con la ropa del teatro. Y en teoría íbamos a hacer de extra. Y viene el director de la película y me dice, decí tal cosa, cosa. O sea que ya debuté en cine. Debuté, apenas empecé y con letra. O sea, como actriz y de ahí no paré. De ahí no paraste. Sí, empecé a parar a partir de los 40. Ahí empecé porque... Se hizo medio... Claro, y vos trabajaste con muchos, con los más grandes. Sí, sí. Cuando surge el tema de Emilio Dizzi, ¿cómo lo vivís vos? Lo que se habló de Iliana Calabró, que conocías eso. ¿Crees en esa versión? ¿Que fue el amante? Sí, sí. Que con Emilio hice, yo coprotagonicé. Yo no hablo de actores de arte dramático, que trabajé con un montón, porque siempre hacen referencia a Porcel. Lo del tema de Emilio Dizzi, a mí me parece que no tiene ningún tipo de sentido que se esté hablando ahora, sea verdad o no. La verdad, me preocupa muy poco. Sandra, ¿y por qué pensás que Elvira sale a contar esto ahora? No tengo idea, la verdad que no tengo idea. Pero como mujer, que como ponete un momento en la cabeza ya, ¿qué pensás? ¿Por qué lo hace? No escuché la nota en donde salió la versión esta. Es que igual, perdón que te interrumpa, recordemos que ella no es que lo cuenta. Allá le preguntan y dicen, sí, pero, esto pasó. Ok, pero después salió a todos los medios, pero no es que se quedó callada. De hecho, sí, es que ella fue a hablar, a contar todo lo que pasó. Le preguntaron, un periodista que fue Carlos Monti, le preguntó una duda que tenía y dijo, sí, pasó, fue cierto. Sí, es verdad, sobre un rumor que existía hace años. Hace mucho. Todos lo contaban, pero que nadie tenía la versión concreta. Claro. Bueno, sí, si fue así, yo lo hubiese dicho igual porque no tenía nada que ver, porque ella inconscientemente habrá dicho, bueno, ya falleció, ya está, ya esto quedó. Claro. No pensó para mí que se iba a armar tanto la bola que se armó. Para mí también. Sí. ¿Y vos que lo conociste, Emilio Dizzi, cómo era él como hombre? Algunos dicen que quizás era de halagar a la mujer o no, ¿cómo era? Yo la vez que hice cine con él, yo no paré de reírme desde que empezaba. Imagínate, caballero era. Franchella. Sí. Emilio. Estaba De Rosas. No, éramos un buenísimo grupete. Sí, y yo me acuerdo que él venía, él hacía un chiste, ¿no? Entonces me tocaba acá arriba, no es que me tocaba el pecho, me tocaba acá arriba y me decía, ¿vos te estás dejando crecer las tetas? Y cosas así te decía, te estás dejando crecer cosas. Y era muy gracioso. Era su humor. Claro. Nos matábamos de risa. Yo no quería terminar de filmar esa película nunca. Claro. Fue mi coprotagónico en cine. Y para una película para chicos, que es Los pilotos más locos del mundo, sí, claro, que está en YouTube, lo pueden buscar, vi, es muy gracioso. Sí. Es que ahora además el humor está muy sensible, hoy no se puede hacer chistes con nada. No, claro. Antes no era así, antes había humor diferente y capaz Emilio tenía ese humor que adaptado a esta generación no pero nunca fue zarpado, porque no me parecía zarpado, no es que me hacía en el medio del pezón, lo hacía acá arriba, no era algo. Y yo que me ayorno día a día porque no sé si decirme feminista, por lo menos no soy feminista fogosa, ¿no? Pero mucho por la violencia de género. Sí, sigo luchando, pero hay cosas que no me parece. Yo, por ejemplo, cuando debutamos en el teatro a los chicos, le digo, todos nos hacíamos bueno, tenemos todo un ritual antes de empezar, y yo tengo la costumbre de tocar la cola, porque eso es lo que se usa en teatro, ¿viste? Entonces, dije, no les molesta, que ¿no? Se usa, es como una cábala. Mucha mer y la palmadita, claro, ¿no? Sí. Pasar la mano, ¿no? Sí, es obvio, la palmadita. Ya sea con cómico, mujer, hombre. Y pedí permiso, y soy la única mujer. Claro. Sandra, y pedí permiso. ¿Y te pasó a lo largo de tu carrera que tal vez algún actor se haya sobrepasado
y después te haya pedido disculpas o no, ¿te pasó alguna vez? No, igual yo tengo una forma de ser que calculo que le debo poner distancia. Si bien soy jodona, que yo con una mirada te paro en seco. Entonces, está muy bien, ¿eh? Claro. Es de mucha persona. No es brava. No, bueno, bravísima. Pero está bien. Hay que ser bravo para subsistir en este medio. Sí, sí, mucho. Y yo fui bastante blanda. Hay cosas que yo no concibo, ¿no? Cuando uno estudió y se preparó, no me parece que tengas que buscar cosas como un casting sábana o cosas así. Creo que no me lo merezco, no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo, no me interesa. Aparte es tirar a la basura un montón de tiempo invertido en estudios. No, porque me ha pasado y yo lo he pensado, porque no voy a ser hipócrita, lo he pensado y digo, ¿qué hago ante esta situación? ¿Transo o no transo? Claro. Y yo digo, yo me imagino en esto, ¿no? Transando, llegando a tener éxito. Hoy, si yo hubiese transado, quizás estaría encabezando novelas, cine o muchas cosas, porque me creo muy capaz y me creo una buena profesional y buena actriz. Y digo, cuando apoyo mi cabeza en la almohada, olvídate, ¿qué la pensaría? O sea, ¿te llegaron esas propuestas? Sí, llegaron. ¿Y qué sí, te pasó en ese momento? ¿Qué te pasó? En el momento lo negué. Como decíamos antes, cinturita, porque fue en los 90 y bueno, viste eso. O sea, no podías hacer hoy. Y así todo hecho escándalo. Sí. Pero hoy en día estás más protegida en ese aspecto. Claro. Se te cree un poco más. Claro. Entonces, en ese momento había que hacer cinturita, si no, no trabajabas nunca más. Claro. Y una de las propuestas que tuve fue, creo que quien llamó por teléfono a todas las productoras y dijeron, never Sandra Villarruel. Estoy 100% segura. O sea, estuviste prohibida en algunos... Yo creo que sí. Porque hay cosas que no las entiendo, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, yo llamo a un productor amigo de años, ¿viste? Y le digo, che, fíjate en este nuevo proyecto, qué sé yo, sé cuánto. Y me dice, vos sabés que si tengo algo para vos, te llamo. Y de repente, cuando veo la producción, tiene el papel que yo podría hacer, tiene 300. Claro. Y no, me llamó. Claro. ¿Entendés? ¿Y eso te hace replantearte un poco la carrera? ¿Alguna vez dijiste, bueno, listo, largo todo y me pongo, no sé, un kiosco? En algunos momentos sí, pero no, yo soy... amo esto. Claro. Amo esto y la sigo luchando. Y ahora definí, por ejemplo, ver de qué otra forma me gano el sustento y seguir en todo lo que es teatro off y qué sé yo. Y de repente... ¿Viste? A alguien se le prende la lamparita y dice, quiero a ella para tal papel. Hoy no podrías vivir solamente de tu trabajo como actriz. No, hace años. Claro. Desde que terminó Cuatro Colas sin Funeral, que yo no puedo vivir como actriz. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu otra actividad? No, y siempre trato de hacer algo a nivel comercial. Uh-huh. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de locución para ver si entro a una radio o a algún lado con Héctor Rossi. Claro. Que es excelente profesor. Sí, bueno, muy bueno. Claro, y haciendo cosas de estética también. Ahora, entre todos los quehaceres, digo, porque la verdad es que has sido siempre una mujer muy activa, que has trabajado ininterrumpidamente prácticamente. Sí. O sea, siempre has estado como muy vigente, también en la tele. Es una persona que siempre es muy jugosa para entrevistar, porque siempre te tira un título, siempre entiende perfectamente de qué va la cosa. ¿Hay tiempo para el amor? Es una mujer muy linda y muy deseada por mujeres y por hombres. ¿Se te tiran muchas minas? ¿Muchas minas? No. En cuando era Pendex sí, pero ahora no. ¿Te molestaba eso? Porque una mujer, no. Bueno, uno intenta, ¿viste? Claro. El no siempre lo tenés, claro. No, a mí me gusta la gente lanzada y osada, no pesada. No pesada. Buena diferencia. La diferencia es, ¿viste? Que te insiste por decir, no, mirá, esto a mí no me gusta. Ya está. Yo siempre digo, y voy a tirar un chiste, los mariscos me gustan en el plato, nada más. Yo la tenía esa. ¿Viste? Está buena, es buena. Se aprende algo nuevo. Claro, y hombres, sí, pero son muy jóvenes. Mira, ¿qué características, decíamos recién, es una mujer famosa, bella, de mucha personalidad? Qué mala que sos. Debe ser de verdad. Sí. Debe ser muy deseada deseada por muchos hombres. ¿Qué tres características tiene que tener un tipo, sí o sí, sine qua non, o sea, son excluyentes, para que vos
claudiques ante claudiques. Sus atributos. ¿Qué, voy a decir? ¿Qué tiene que tener? A ver. El cliché que decimos todas. Sí. Ya con que sea heterosexual me alcanza, mira. Viste, porque siempre uno dice, y sí, que sea compañero, que sea laburador, que no sé qué, no sé cuándo, ya. ¿Te enganchaste alguna vez de... ¿Te has fijado en un hombre gay alguna vez? Sí, 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 he tenido un idilio así, sí, sí, me pasa. ¿Nunca se concretó nada? Porque no, no se convirtió. Sí, sí. Sí, sí, se convirtió. Eso no, chicos. Un bailarín que tuve. Sí, sí. No es fino. Atención. No es fino, sí, sí. Es muy conocido. Ah, ¿no lo puedes decir? Glamulia. Ah, sí. Claro, cuando famoso. Estábamos en Mar del Plata. Oh, sí. Sí, sí. Cuando estábamos en Mar del Plata era... Era mi primer bailarín, claro, y hacíamos todo un adagio, qué sé yo, y estábamos los dos en llamas. Sí. Y él estaba, viste, que así, porque él había salido de una relación, estaba en que sí, que no sabía qué hacer. Yo creo que sabía, pero bueno, era una época que también ser gay no era muy fácil. Y sí, sí, tuvimos historia, pero éramos un fuego. Creo que tuvimos historia una sola vez y después los dos nos miramos y dijimos, de amigas no. Somos amigas, claro. Mira, quédate, porque nos encanta tenerte. Vamos a hacer un pequeño corte, un segundo, porque Noé Antonelli, la conductora de este programa, está viajando por el mundo. Sí, la vi anoche. Todo el mundo la ve en Instagram, arroba Noé Antonelli. Sí, y también aquí desde el programa. ¿Dónde estás, Noé? Hola, amor mío, bienvenida. Qué linda. Hermosa. Hola, qué linda estás. Hola, Noé. ¿Cómo andan? Acá con Sandrita Villarruel y todos los chicos. Hola, Noé. Felices de tenerte. Hola. Un beso grande a Sandra. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Tommy. Tráeme un regalito de afuera. Sí. Contanos, que traigas regalitos, ¿no? Que te acuerdes de nosotros. Sí. Ah, que lleve regalitos. llevo chocolate, quédense tranquilos. No. Seguimos en Las Vegas, Tommy, pero bueno, ya el lunes estoy ahí con ustedes de nuevo, ¿no? Miren, les voy a mostrar un poquito. Sé que tienen poco tiempo, están con poco tiempo, pero la verdad... No. Quería por lo menos dejarlos con alguna imagen como esta. Estamos viendo ahí el bulevar de Las Vegas. Y bueno, y les cuento, ayer fui al show de los Beatles y hoy voy a ir al de Michael Jackson. Bien. Así que después, el lunes cuando vaya ya les voy a contar bien cómo está el clima ahí. Vamos a chequear un poco el show, a ver si sigue, si no sigue. Vamos a tratar de hablar con algún organizador y ya el lunes cuando esté en Buenos Aires seguramente les vaya contando todo. ¿Te gustó el show de los Beatles? Es buenísimo. Como decía mi mamá, los Beatles. La Beatles. Sí, alucinante. ¿Vos sos más de los Beatles o de los Rollins, Noé? La verdad que... Y yo soy muy fan de los Beatles, entonces cada canción era como una emoción distinta y además está muy bien caracterizado cada disco de los Beatles con una estética muy particular. A ver, estamos en Estados Unidos, son genios para hacer shows. Sí. Y bueno, por supuesto que se nota, ¿no? Se nota la mano americana en toda la producción y demás. Noé, hoy al mediodía estaba chusmeando tus historias en el Insta, en tu Insta, arroba Noé Antonelli, y vi que subiste algunas imágenes de lo que fue el show de los Beatles, pero la vi a Mary Poppins con un paraguas colgada. ¿Es el show de los Beatles? Yo también lo vi. No. Se mezcló todo. No era Mary Poppins. ¿Qué? No era Mary Poppins. ¿Quién era? No. Era una representación de Hey Jude, una de las canciones más lindas de los Beatles. Espectacular este show, De Paul McCartney. Bueno. Sí. Ahí está. Y la verdad que es un show, es difícil de explicarlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, es como muy sensorial, ¿no es cierto? Uno vive diferentes situaciones. Te digo que es un nivel descomunal. Yo he visto espectáculos en otros lugares del mundo y no hay comparación con los shows de Las Vegas. La verdad que están tan bien montados, porque lo que decíamos ayer cuando hablábamos de Michael Jackson, que los espectáculos acá están armados, el escenario y la estructura en función de cada show. Sí. Entonces lo que tiene es eso, viste, que por ahí te sale, o sea, tiene movimientos el piso, el techo, las luces, los arnés. Todo tiene movimiento de acuerdo a la dinámica del show. Recién veíamos un pedacito de esta historia que había subido a arroba Noé Antonelli con esta falsa Mary Poppins, flashé cualquiera. Sí. Che, y ahora tenemos a vos en imágenes. Atrás hay una avenida. Perdón, que no veo nada, vos sabés, pero ¿cuál es la avenida esa de atrás? Qué linda que es. Llena, hay como un globo aerostático, hay un montón de carteles. Ese es el epicentro, el corazón de la ciudad. Miren, vamos a recorrer. Miren, este es el puente que une. Porque miren, fíjense que esta es la avenida del Boulevard de Las Vegas, ¿no es cierto? Que es la avenida principal donde están todos los principales hoteles. Y para cruzar
en Las Vegas hay puentes, entonces vos vas cruzando desde de distintos hoteles esta avenida. Y vos sabés que estos puentes son construcciones de los propios hoteles, ¿eh? Wow, no es del gobierno de acá, o sea, los hoteles construyen estos puentes para tener accesos directos. Muy bueno. Con escaleras mecánicas, y miren lo que es la vista desde acá, miren, vamos a mostrar un poquito. Sé que estamos con poco tiempo, pero miren, si uno se puede parar acá. Qué lindo, Noé, qué lindo. Y puede ver absolutamente todo. ¿Qué? Noé, sí, la verdad que es alucinante. ¿Te cruzaste algún? Es un lindo destino para visitar. ¿Te cruzaste algún famoso, algún actor, algún director ahí en Las Vegas? Mirá, me crucé, estuvimos en la CinemaCon, que es una exposición de cine que se hace acá en el César, sí, en el Hotel César, que justo es ese que está acá. Y vos sabés que estaba Andy y Bárbara Muschietti, que son, bueno, por supuesto, el director argentino de la película It. Número uno, bueno, Andy. Estuvimos ahí un segundo con él. La verdad, chicos, les tengo que decir, ¿no? Yo lo entrevisté para el diario de Mariana, Andy, lo vinimos a entrevistar acá a Los Ángeles en la Warner. Y te digo, es uno de los directores más prestigiosos del momento. Es como el niño mimado de la Warner. Cerró el evento presentación del año de Warner. Entró al escenario con un manojo de globos rojos. Sí. Simulando, por supuesto, el famoso, el mítico globo de It, de su película. Está preparando la parte 2, It Chapter 2. Así que, te digo, tenemos que estar orgullosos los argentinos de tener a Muschietti entre nosotros. Noé, vos te cruzaste con esos directores y nosotros nos sentimos muy congraciados hoy porque ha vuelto el turco aquí. Sí, hola, turco. Se fue como tres meses. Sí, se gran fue como productor. Tres meses de vacaciones el turco y ahora vos se dignó, se acordó que estamos. Ahí te está saludando. Te está saludando el turco. Beso grande para el turco. Ya el lunes estoy por ahí con todos ustedes de nuevo. Te extraña mucho. Noé, te amamos y te extrañamos y te seguimos en @NoéAntonelli, como corresponde, amiga. El lunes, si estás acá, por favor, te lo pido. Te esperamos, Noé. Con regalitos. Con mucho amor. Muchas gracias, Tommy. Te queremos. Beso grande a todos y espero que les haya gustado toda la cobertura de acá. Che, la rompió. ¡Bravo, Noé! ¡Bravo, amiga, Noé! ¿Fuiste allá a Las Vegas? No, no, me encantaría conocer porque, bueno, como tienen mucha plata los casinos, los shows que hacen son impresionantes. Bien, debe haber algún lavadito de billetes por ahí. El teatro en PIR, ahí en Hipólito Yrigoyen, vas a ver la obra de y si no, cualquier cosa en @san-villarruel, ahí tienen toda la info. Y quiero mandar un saludo a Ricky Laco, a Darío Taucedo y a nadie más. Y adiós, que te hizo tan linda. Gracias por haber venido. Gracias. @san-villarruel, yo la sigo. Bueno, hacemos perfecto un corte. Mira, así es el corte, chiquitito. No, así. No, la de Jacobo, no. Y ya volvemos. Por siempre show, lamentablemente, señores, se quedó afuera del certamen la señorita Mel. Dijo, soy libre. Soy libre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo libre? Bueno, hay que tomarlo con un poco de gracia. Bueno, la verdad es que la estuve luchando desde el primer día. Sí. Y bueno, nada, esta vez me tocó. La disfrutaste. ¿Qué? ¿Por segunda vez, no fue? Por segunda vez, claro. Pero viste, puede haber una tercera. Allá está mi mamá. ¿Qué pasa? Hola, Grace. Hola, Grace. Esta locura. Qué divina. Orgullosa. Hermosa, Grace. Turquito, mueve un poquito la cámara, que no pasa nada, querido. Ahí está Graciela, mira qué linda que es. Ahora entendemos por qué Mel es tan linda. Mirá qué linda. El palo, qué parecidas. Sí, che, es Mel, verdad, escúchame, parecidas. Hacer un primer plano a los borcegos. Por párate, favor, Mel. Me paro. Esto es excelente. Mí misma, mi modelo, Alicia en el País de las Maravillas. Mirá, mostrar el waffle. Mirá el waffle. Tenemos waffle, tacita. Ahí acá, se ve. Ah, hay que hacerlo verdad. El waffle. Sí. Falta el conejo. La llave, el frasquito para convertirse en gigante. Si alguien las quiere, ¿cómo hace? ¿Te puede encargar a vos? Te lo juro. Obvio, me encargan lo que quieran. Ahí está el conejo, mirá. Sí, el reloj, todo. Del waffle, perdón, pasamos directamente al momento más triste de verdad. De la historia. De la historia de tu vida, por lo tremendo menos. Tremendo. Así quedaba hoy, hace un par de horitas. Sí. Hace nada. Afuera de Corte y Confección, nuestra querida amiga Mel. A ver. Y realizar, como ustedes saben, la portada de nuestra revista de Corte y Confección con los elementos que hay acá en estas cajas que hasta ahora no tienen la menor idea. Hoy vamos a tener un especial navideño.
Así que tienen solo 20 minutos para montar estas creaciones de esas hermosas modelos. Con la brochadora también lo puedes hacer, ¿eh? Ahora lo agarro con la brochadora. Bueno, tranquila. Pero no, esta brochadora no. Tratá de pegarlo con cinta. Bueno. No pierdas el tiempo en eso, Mel. Porque de última le puedes hacer un cinturón o algo. Sí. Lo vamos a cortar primero así. Y después lo tapas con otra cosa. Por supuesto. Acuérdate que es tapa. ¿Vos ya cuántas veces estuviste acá? Justamente el otro día posté mis historias, mis bellas tapas. Vamos por una más. Vos pensás que sos la imbatible. Bueno, muy bien. Llegamos entonces al peor de los momentos y al mejor, porque hay alguien que se va a quedar en el taller porque ha demostrado día a día la, y voy a hacer un versito, su valía. Ahí está, como para que quede lindo. Es un momento recontra difícil, pero vamos rápidamente entonces a ver estas portadas maravillosas. Primero la de Mel y Nadia, por favor. Ahí estamos viendo. Buenísima. Y ahora la de Leonela y Mica, por favor. Se queda en el taller. Ay, no lo quiero ni ver, chicas. Ahí voy, ¿eh? Lo ven ustedes. Te quedás en el taller de corte y confección, colección 2019. Te felicito, Leonela. Ay, qué fuerte. Sí, la verdad que sí, fue Matilda, bueno. Como mencionaba Matilda también. Es que con Matilda nos amamos, sí, la verdad que siento que la humanicé. Y bueno, las portadas estaban muy parecidas, pero me parece que bueno, también era momento de darle lugar a Leonela, que bueno, yo ya fui salvada muchas veces y la verdad que llegué a un lugar bastante lindo, estoy muy contenta. Mel, con todo. ¿Y qué sentís que te llevas de esta experiencia del reality? Bueno, primero un montón de conocimiento y después, dicho así como muy bruto, una manija que no puedo más porque todos los días estar haciendo cosas es como muy zarpado y es no un no entrenamiento. Puedo parar. Claro, y trabajo también, ¿no? Trabajo, porque sí. Tenés propuesta, ahora vas a tener es tiempo. Muy buena, la es verdad muy buena es que haciendo lo que haces. Muchas muy gracias. Es muy creativa, muy original. Sí. La verdad es que bueno, yo ya tenía mucho trabajo antes de entrar y a medida que fue pasando el sentarme se me fueron abriendo otras oportunidades y ahora bueno, vamos a empezar a encararlas. ¿Qué te consultan? ¿Por Instagram? Me han ofrecido, bueno, me han hecho pedidos exclusivos de cosas que quieren y también me han ofrecido puestos en algunas marcas. En muy, algunas bien, cosas, así que, sí, muy bien. Así que vamos a ir viendo cómo podemos manejarlo todo. ¿Esta eliminación bien. Crees que fue por culpa de Fabiancita? Y la verdad que sí. Fabián me tuvo para la chacota todo el certamen y la verdad que el 6 de él me terminó de arruinar. Para mí particularmente fue una de mis mejores semanas. Mirá. A ver, espera, vamos a aprovechar a Cristina. Cristina, agarra un segundo el micrófono, perdón. No. Exclusivo Cristina en Siempre Show. ¿Cómo? Pone así. Hola, Graciela. Gracias, Cristina. Cristina, ¿es? Acá. Graciela. Graciela. Cámara, Grace. Graciela, Tommy. A la nena. Graciela. La vi, bárbara. Todo el certamen y, bueno, los últimos días un poco angustiada. Chicos. ¿Y por qué estuvo angustiada? ¿Porque no quería irse? ¿Porque no quería veía irse. Muchas críticas? Hubo bastantes críticas en las redes que parecían un poco fuertes, crueles. La verdad que sí, la gente es un poco cruel. Pero no hay que tomar en serio esas cosas, viste que hay de todo en las redes. Seguramente hay que dejarlas pasar. La vista gorda hay que hacer. Sí. Exactamente. ¿Se parece? Exactamente, como para pasarla un poco mejor la vista gorda. La mamá se angustia. Bueno, eso es lo que pasa. Sufre más ella que vos. Eso es lo que pasa con las redes. Lo lee más la familia que uno. No lea, hay que darle bola. Basta. No, agresiones personales. Agresiones personales, más que a las críticas, fueron personales. ¿Y viste un crecimiento? Sí, gente que no la conoce y ya. En la calle esa misma persona quizás le da un beso. Claro, eso, no hay que tomarlo en serio. ¿Vos sentís que ya Mel ganó, como decía ella? Por ¿no? supuesto que una gran ganó, fueron muchos, ¿ves un crecimiento? Tiempos, muchos desafíos lindos que hizo, muchas cosas hermosas. Bueno, ya está, llegamos. Qué divino. Divino. Gracias. Hermosa tu mamá, ¿eh? Para mí igual, Tommy. Me está robando cámara. Para mí la tapa de Mel fue mucho mejor, ¿eh? Sí, para mí también fue mucho mejor. Para mí fue mucho mejor. Fue mucho mejor, pero
como participante de un ex reality, te digo que a veces uno se va enojado cuando lo eliminan. ¿En qué reality estuviste vos, Clarín? Yo en el Soñando por Bailar. Tenés razón. Sí, claro. Pero sí. Cuando... ¿El de Maggie Bravi o el otro? Ese. Que también estaba Frescolate. ¿Sos amiga de Maggie? El 2. Ah, pero bailando. Sí. Cuando a uno lo eliminan, uno se va enojado. Pero esto te va a abrir puertas. Esto viene todo lo mejor ahora. Sí, sin duda. De hecho, muchas veces no siempre el que gana es el que gana. Claro. Así que nada, estoy muy contenta por la oportunidad y voy a seguir monetizando. Y si no, de última te vas para el barcito acá de La Flía y el turco te abre la puerta. Es verdad. Ay, siempre abre puertas. Siempre. Gracias por haber venido. No, gracias. Es a vos. Todo y yo a bravo, un aplauso para Mel. Eso, Mel. Talentosa. Gracias. Y nos volveremos a contar. Porque el mundo es redondo. Claro. Muy bien. A ver, me pongo un cero a cita. Hoy me vine muy filosófico, de verdad. Sí. Aunque sea planeta. Bueno, chiques, han estado superlativos. Sí, muy bien. Turco, has estado maravilloso. Se notó la presencia del Paco, Turco. Se notó. Cambia la energía del programa. No sé por qué. Sí, no sé por qué. Sí, cambia tu energía. Qué lindo viernes. Terrible el Turco. Bueno, nos encontramos el lunes, Dios mediante, con la presencia de Noé Antonelli. Sí, qué bueno. Que desembarca este fin de semana. Sí. Y quizás solo argentino. Exacto. ¿Quieren mandar saluditos? ¿Saludos? No, nada. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Para todos. A la gente de Racing, campeón. Racing. Dicha López. Un beso a Fabiancita. Se la dejó picando. No, no, no. Mañana, hasta acá el medio, Fabián.